Vamos a empezar. Una hora es poquito tiempo, pero vamos a tratar de maximizar al tiempo el poquito tiempo que tenemos. ¿Ok? Señoras, una cosa es tener sueño y otra cosa es tener sueños. ¿Sí o no? ¿Vamos o no? A ver, una cosa es tener sueños. Hablando de los palabritos de María. Una cosa es tener sueños y otra cosa es tener sueño. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el sueño? Es el que tengo. El de dormir. El de dormir, órale. ¿Ese cuál es? El sueño. Ese es el sueño. ¿Y tener sueños? Es lo que vamos a lograr. Órale, lo que yo quiero lograr. Un marido millonario. ¿No, verdad? ¿Cómo qué? ¿Por qué les digo esto? Porque desafortunadamente la gran mayoría de los chamacos mantienen con sueño, pero no con sueños. ¿Y saben por qué? Porque se acuestan a la 1 de la mañana texteando. Y no hay quien controle eso. Óiganme, no hay quien controle el que un chamaco a la 1 de la mañana esté texteando. Y si los padres no controlan eso, ¿quién diablo lo va a hacer? Ahora le ves. Y eso es lo que está pasando. Pero desafortunadamente, bueno, no, desafortunadamente no, afortunadamente, no todos los chamacos piensan igual. No todas las cabezas piensan igual. Mi mamá siempre decía eso. Hijo, no todas las cabezas piensan igual. Hay chamacos que hacen la diferencia. Escúchenme, hay chamacos que hacen la diferencia. Y cosa curiosa, esos niños que hacen la diferencia son los que triunfan. Señoras, los comportamientos y los hábitos de la gente que triunfa es muy diferente a la gente conformista. ¿Lo escucharon? Los hábitos, los comportamientos, el tiempo, el cómo invierte el tiempo la gente que triunfa es muy diferente a los chamacos que no quieren hacer nada. Es decir, un chamaco que no quiere hacer nada invierte su tiempo en cosas que no lo llevan a nada. En cambio, chavos que quieren y que tienen sueños, ellos invierten su tiempo en cosas que lo van a llevar a su sueño. Oye, ¿qué tan difícil es entender esto? ¿Me están entendiendo? Lo que pasa es que ahí está el punto. Señoras, dos cositas. Agárrenlo lo claro. Muchos de sus hijos no lavan un plato en su casa. No lo lavan. ¿Por qué? ¿Por qué está la cremosa? ¿Cómo pretendes tú que tu hijo el día de mañana tenga responsabilidades? Si hoy no las tiene. Y segundo, los sábados o los domingos o los días que tu hijo no tiene escuela, se levanta a las 11, 12 del día. Patrocinada por la mamá o el papá. No, de veras. Mire, en esos días, 8 días, fui yo donde una comadre a llevarle un documento que necesitaba y timbré. ¡Tin, tin, tin, tin! Y salió la señora. Usted sabe que yo soy bien ruidoso. ¡Hola, comadre! Tiempo sin verla. ¿Qué pasó? ¿Pues? Es que la niña está dormida. Híjole, 11:30 de la mañana, una mocosa dormida. Estaba esperando el príncipe azul que viniera a dar el beso. ¿Me entendieron, señoras? ¡Órale, pues! Entonces la pregunta es, señoras, a ver, cuando diga señoras, los señores se meten ahí. Para no estar diciendo señoras y señores, gasto mucha saliva y el tiempo es corto. ¿Me entendieron o no? Ahora, pregunta. ¿Ustedes quieren ver a sus hijos con sueños o con sueño? Con sueños. ¿Ahora? No, miren, ustedes saben que es verdad. Hay chamacos que no les gusta hacer nada. Mijo, vamos al parque. Lleva tu bicicleta. ¿Para qué? ¿No está haciendo frío? Hijo, vamos al cine. Salió una película muy bonita, vamos. No me gusta ir al cine. ¿Sabe por qué? Estos aparatitos se les está tragando la vida, la juventud, los talentos, el tiempo a sus hijos. Señora, yo prefiero que un niño lea a que esté viendo videojuegos. Órale, pues. ¿Me
¿Escucharon? Ese. Un hábito positivo. Y los chamacos que están pensando en la universidad, ellos saben que leer es un requisito fundamental. ¿Me entendieron? Yo no sé qué le van a hacer ustedes en la casa, pero algo van a tener que hacer. Afortunadamente, no todas las cabezas piensan igual. En otras palabras, afortunadamente, hay padres que educan a sus hijos diferente. ¿Me escucharon? Afortunadamente, hay papás que educan a sus hijos diferentes. Señoras, a mí me gusta demostrar lo que digo, para que ustedes digan, ay, voy a andar babosadas ahí. No, a mí me gusta fundamentar lo que yo digo. De hecho, quiero empezar... 13 de las universidades más prestigiosas de este... De hecho, quiero empezar la conversación de hoy con esta chulante. Yo quiero que ustedes le pongan mucho cuidado a esto y al final les voy a hacer un par de preguntitas. 13 de las universidades más prestigiosas de este país quisieran contar con un estudiante tan sobresaliente como Christopher Romero. Pero solo una será la afortunada. La primera que me aceptó a Harvard y en ese momento estaba muy alegre porque era la universidad de mis sueños y venían más que me querían y era, me sentía muy orgulloso de mí mismo y yo no lo hice yo solo, yo lo hice con mi familia, lo hice con mis amigos, lo hice con mi escuela y yo soy muy agradecido a todos. Un joven muy sencillo que reconoce el esfuerzo de todos a su alrededor y de igual forma ahora él es reconocido por su comunidad y por su escuela. Estamos muy orgullosos de Chris, es el primer estudiante que ha sido aceptado a Harvard University y también el primero que ha sido aceptado a tantas universidades tan importantes en nuestra nación y también estamos muy muy contentos por su familia y todo el orgullo que ellos sienten por los éxitos de Chris. Mari, ¿cómo ha sido Chris como estudiante? Chris ha sido un estudiante muy espectacular desde que empezó aquí en Camino Nuevo en el grado 9. Siempre ha sido un estudiante que ha resaltado en el grupo de compañeros. Ha sido un estudiante muy motivado, muy independiente, necesita muy poca dirección, toma ventaja de todas las oportunidades que se le han ofrecido. Pero aunque pareciera que Chris dedica largas horas al estudio, resulta que es además un atleta de alto rendimiento, a quien no lo ha detenido ni el asma, ni la condición en el corazón con la que nació. Es solo una condición que una válvula está más delgada que las demás, y pues yo mirando a mi cardiólogo, en verdad, como un héroe, porque siempre me ha cuidado, siempre me pregunta cómo me da y siempre está ahí. Buen estudiante, maratonista y, por si fuera poco, activista. Él es parte de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles. Pues ASOSAL es una organización que ayuda a la comunidad, no solo salvadoreña, para la comunidad inmigrante en Los Ángeles. Ahorita soy parte del comité de voluntarios y nosotros recordamos fondos para donar a escuelas en El Salvador, para hacer patios, para hacer como cuartos de computadora. Chris ha sido aceptado en universidades como Berkeley, Princeton, Yale, MIT. ¿Y quién fue la primera que le dio la noticia? Harvard. ¡Ay, señora, qué emoción! ¿Qué sintió cuando su hijo le dijo eso? Fue un día más grande de mi vida. Estaba tan feliz de eso y no lo podía creer. Pues sí, porque lo creí porque es mi hijo, pero es tan maravilloso que mi hijo pudo entrar a Harvard, a pesar que somos bajos recursos, mi hijo también, mi escuela también pudimos y está ahí. Y va a ir a Harvard. Muchas felicidades. ¿Cómo te sientes tú con tantos logros, tan joven? Yo estoy bien feliz y soy muy orgulloso y comparto eso con mis papás. Me sentí pero bien feliz y no hallaba quien decirle. Aquí cuando vine a la casa, a mi vecino, oh, fíjate mi hijo, lo aceptó Harvard, bien contento, orgulloso de él. Es algo, por ejemplo, que él siempre soñó y que lo ha logrado. Antes de emprender el vuelo, nos comparte cómo se visualiza a futuro y cuál es su objetivo ahora que ha decidido ir a Harvard, la universidad de sus sueños. Quisiera ya tener mi carrera de cardiólogo o lo que yo exercí en ese tiempo y poder ayudar a mi comunidad de cualquier forma posible. Quisiera ayudar mucho en la educación, como ayudar más latinos a meterse a los programas de matemática, ciencia. Quisiera abrir como un grupo de eso para ayudar más niños a los latinos a poder meterse a esta área. La ayuda más importante que tú has tenido es la de tu familia y la de tus padres que trabajan tanto. ¿Qué les dirías a ellos? Que lo amo mucho, de verdad.
no pudiera estar aquí sin ellos, y en verdad agradezco todos los días que ellos están aquí por mí, que ellos han pasado, que no duermen en la noche por cuidándome a veces, y no puedo decirles cuánto lo quiero.